Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Com coneixeu, soc en Lluís Coll, soc sanador energètic i cirurgià astral. Com m'ha dit el doctor Àngel Cabruja, vaig començar als 8 anys. Als 8 anys vaig descobrir que tinc algo. I, bueno, com ha dit el doctor Àngel Cabruja, vaig pagar el meu preu. Als 9 anys em van ingressar en un col·legi d'educació especial. I a partir d'allà, doncs, bueno, donar les gràcies a l'univers perquè vaig aprendre molt de tota la gent que vaig tindre allà al meu voltant i de tot això, no? Vaig aprendre diverses coses, vaig aprendre la telepatia, escoltar amb el cor, a saber interpretar les mirades, a saber què és el que volia la persona. Per mi, amb aquells 6-7 anys allà dins, van ser un gran aprenentatge per mi. I la veritat que avui, si volies de tornar a viure, segurament amb la consciència que tinc ara encara ho viuria més profundament del que ho vaig viure en aquell moment. No? Aleshores, com deia el senyor Àngel, a partir dels 8 anys vaig començar, vale? La meva primera manera de sanació va ser amb una consulta d'un metge. Aleshores eren unes consultes quadrades i jo cada vegada que anava al metge li feia pujar els colors a la meva mare se'l sigui perquè posava la cadira al metge i començava a explicar xistes. Així la gent almenys ja entrava amb una miqueta més d'humor a la consulta del metge. No? Aquesta va ser la meva primera manera de sanar i de saber que podia fer alguna cosa pels altres. No? A partir dels 17 anys ja va començar un boom molt gran i, bueno, i aquí estic. Aquest boom ha sigut continu i realment els que m'han fet aprendre cada dia són els meus pacients. ¿Vale? Els nostres pacients ens ensenyen cada dia realment amb el que hem de fer, amb el que podem fer, amb el que devem fer i amb el que no devem fer. ¿Vale? Per això el títol una mica de la conferència és el per què emmalaltim, no? Per què enfermam. Bueno, el tema de per què emmalaltim està bastant clar, no? Som nosaltres mateixos que moltes vegades emmalaltim. Són les nostres emocions, el nostre comportament. De quina manera ens afecten les emocions? Ens poden afectar de moltes maneres. Vale? Sabem que hi ha un tipus d'enfermetats que són genètiques, unes altres karmàtiques, però hi ha un tipus d'enfermetat que realment nosaltres ens busquem. Per què ens ho busquem? Perquè tenim la llibertat, moltes vegades, de fer una cosa o no fer-la. Però com que el 80-90% de la gent tiren cap allà, doncs jo també vaig allà. Si van cap allà, doncs jo aniré cap a l'altre costat. No? I a vegades no ens donem compte que estem entrant en un rol equivocat. Vale? Per quin motiu entrem en un rol equivocat? Perquè quan una persona es preocupa més de lo que té el seu veí, o de lo que fa el seu veí, o de lo que fa aquella amistat, o què és lo que tiene el otro, ens estem donant a nosaltres mateixos una ordre d'emmalaltir. Vale? Hi ha moltes maneres d'emmalaltir. Podem emmalaltir per enveja, podem emmalaltir per ràbia, podem emmalaltir per tristesa, podem emmalaltir per una depressió, però què ens ha portat allà? Vale? Els metges, ells miren la seva part, la física. Jo normalment quan algú m'arriba a la consulta, el primer que faig és preguntar-li per la seva part emocional. Vale? Si hi ha algú, per exemple, que es queixa del fetge, el primer que li pregunto és per què tanta ràbia continguda o per què tanta ira. No? I normalment es queden sorpresos perquè el primer que diuen és que el metge em preguntaria una altra cosa. No, no nosaltres anem a l'arrel. Si no podem treure l'arrel i no podem treballar la emoció que ha causat aquella ràbia, no podrem sanar energèticament amb aquella persona. Per quin motiu? Perquè és com posar una tirita en un tall que fan falta punts. Vale? Si jo necessito 8 punts i em posen 2 tirites, lògicament aquella ferida quedarà oberta i possiblement amb la possibilitat d'infectar-se el dia de demà. Aleshores, això és una mica el que li passa a la nostra ànima. Què ens passa? Emmalaltim per una sèrie de coses i després, per nosaltres, és més fàcil culpar el que tenim al costat.
¿vale? Però nosaltres tenim la llibertat, el que he dit abans, de poder agafar el que nosaltres realment ens serveix. Però què ha passat? Que estem en un rol de societat que ens està portant a tot això. ¿Vale? Jo, per exemple, jo me'n recordo a casa meva quan jo era petit, encara recordo d'haver vist la tele en blanc i negre i el veí de l'àvia la tenia en color. No? I la meva pregunta a la meva mare sempre era la mateixa, no? Com és que el veí de dalt té una tele en color i nosaltres la tenim en blanc i negre? No? És que el veí de dalt té més cales que nosaltres i nosaltres en tenim menys. No? I aleshores hi havia un conformisme. A dia d'avui hi ha un inconformisme. Aquest inconformisme és el que ens està portant, d'alguna manera, a malaltir. Per quin motiu? Per el que he dit abans. Abans ens conformàvem amb això, no? Amb si un veí té la tele en color i un blanc i negre, bueno, arriba a tindre més quartos, no? Ara no, ara hem entrat en un altre rol. Si el veí té un cotxe, jo també el puc tindre. I si ell se'n va una setmana de vacances, jo també puc tindre aquella setmana de vacances. I si ell s'ha comprat un apartament a la platja, jo també tindré un apartament a la platja. Però no me'n donem compte de tot això, el que és el que ens comporta. ¿Vale? Perquè el voler tindre un apartament a la platja o voler tindre un cotxe millor ens aporta més hores de feina. L'aportar-nos més hores de feina vol dir que ens descuidem més de nosaltres mateixos i entrem dins d'un estrès que ens portarà a malaltir. Per què? Perquè estem forçant la maquinària, estem volent arribar molt més enllà del que realment podríem arribar. Però bueno, no ens importa treballar 2 hores més al cap d'un dia, ¿vale? Treballar 1000 hores més al cap de l'any, per poder seguir igual que el veí. ¿Vale? Aquest és el gran problema que tenim a dia d'avui. Què passa amb les emocions? Quan algú ens fa mal, el primer que diem és que no s'ha partit de l'alma, ¿vale? O ens han trencat el cor. Això és el que sempre es diu. No? I depèn de com estigui amoblat aquest, el cos actuarà d'una manera o d'una altra. Si a nosaltres quan ens donen una punyalada, la emoció que ens fa aquest està amoblat, l'aconseguirem gestionar de la millor manera possible. Però si comencem a pensar negativament, i mira què m'han fet, i mira aquell, i mira quina ràbia que li tinc, i ja se'n recordarà i tal, el que estem fent és alimentar la ràbia i la ira. Si alimentem la ràbia i la ira, què farà? Perjudicamos el fetge. Aleshores, aquest d'aquí treballarà perquè aquest d'aquí vagi a buscar la malaltia del fetge. Com us pot passar amb moltes coses, com també pot passar amb l'esquena. L'esquena que passa són carrers familiars, són que portem una motxilla massa plena. No la sabem buidar, no la sabem delegar als demés. I ens volem fer càrrec dels problemes dels demés. Vale? Aleshores, aquí ens equivoquem, perquè, com us he dit al principi de tot, el pacient és el que ens ensenya. Jo quan arribo a la meva consulta i després marxo, a la gran majoria de gent, sempre li dic el mateix, no? Gràcies per tot el que m'has ensenyat i gràcies per estar aquí, no? Perquè sense el pacient, realment nosaltres no sabríem el que està bé i el que està malament. El pacient és el que ens fa discernir. El pacient és el que ens ensenya. No és que nosaltres siguem savis, no. Nosaltres no som ningú. Som una eina, com jo, sóc una eina, i l'eina, quan més pulida està, millor va. ¿Vale? El treball el tenim nosaltres cada dia. En pulir-nos, en mirar d'estar bé, en mirar com podem ser millors cada dia, ¿vale? I de quina manera donar gràcies una miqueta de tot el que tenim, perquè moltes vegades no ens descuidem. ¿Vale? Emmalaltim perquè volem tenir una sèrie de coses i ens descuidem de disfrutar el que realment tenim o el que realment ens hem acostat. No? Això és una de les formes més ràpides que el cos té d'emmalaltir. Nosaltres podríem estar molt bé, però com que en aquest aspecte estem cada dia més accelerats, més preocupats, cada dia hi ha més història amb tot, estem veient ara últimament tota la moguda política que hi ha, tant aquí a Catalunya com fora de Catalunya, com a Síria, les guerres, tot això. Què està passant amb tot això? Que la gent està demanant els seus drets, el seu dret com a persona, ¿vale? El seu dret a estar tractat com un ésser humà. Per què? Perquè cada vegada som més conscients del que estem despertant, dels que estem agafant consciència, de que l'ésser humà necessita
un futur millor, no una tecnologia millor. La tecnologia ens pot ajudar en moltes coses, però si nosaltres no tenim una espiritualitat o una base, la tecnologia no ens serveix de res. Vale? La tecnologia ens pot ajudar en moltes coses, en moltes maneres, no? Vull enviar un correu electrònic, a saber de fulanidor de tal, a poder-nos comunicar amb el d'ell d'allà, molt bé. Però és que tenim la capacitat de fer nosaltres mateixos, això no ens cal la tecnologia. No ens cal per enviar un missatge telepàtic amb algú, connectar-nos amb un ordenador, o per fer una sanació energètica no cal una persona. Sobretot quan fem una sanació energètica a través d'Skype. Vale? Molta gent que t'envia un Skype et diu, escolta, que mira, que voldria que m'ajudessis i tal. I és meravellós com des de que disfruto com un enano en la meva feina, perquè sempre he disfrutat com un enano, com fem de llogar l'energia d'un costat a un altre, no? Com som capaços de poder-la traslladar, no? Jo me'n recordo la primera vegada que vaig fer una sanació a Bogotà, no? I, curiosament, el primer que vaig fer va ser mirar a veure la distància que hi havia fins a Bogotà, ¿vale? Perquè jo no m'ho creia, bueno, heu d'estar aquí al costat, no? Però clar, quan vaig veure que l'energia arribava a 5.500 km de distància, vaig dir, uah, quina passada, no? Què és el que podem fer amb tot això, no? Se'm va obrir un món allà, no? Vull dir, vale, si això ho podem fer a distància fins a Bogotà, per què no ho podem fer fins a Barcelona o per què no ho podem fer amb el veí al costat, no? Aleshores, per mi, el fet de poder tindre aquesta sensibilitat i poder ajudar els altres a quilòmetres de distància és una passada, no? Però el més bonic és tindre el pacient davant, no? Perquè aleshores és quan tu realment sents, quan tu realment flueixes i quan realment saps què és el que li està passant. A vegades ho captes per telèfon, jo tinc pacients que els he derivat a diferents col·legues, mira, escolta, que li passa això, li passa allò, i ja està, no? Clar, després arriba la consulta d'altres, escolta, que m'ha arribat fulana de tal, com sap? Bueno, deixa-la estar, és un cas a part, vale? Ja estic acostumat a això, no? Aleshores, és això el fet de saber derivar, saber què és el que li fa falta a aquella persona, i sobretot anar a buscar la base de la seva raó, de per què han malaltit, perquè a vegades tenim traumes que ens pensem pues, que bueno, aquests traumes de petits o després de grans o a mitjana edat o algo que ens han fet, ens pensem que ho tenim realment superat i realment no ho tenim superat. L'únic que han fet és un reset i com dic jo, aquest és un PC. Vale? Aleshores, un PC tenim dues maneres de fer-lo funcionar. Una és correctament i l'altra és que quan nosaltres veiem que hi ha algun programa que no ens serveix, què fem? L'eliminem i el tirem a la paperera de reciclatge. Però amb el temps pensem, ei, que tinc aquell programa allà que vaig llançar i encara potser em farà falta, deixem-ho recuperar, no? Això és el que li passa a la ment i això és el que li passa al nostre esperit. Tenim un trauma i després qualsevol cosa, per petita que sigui, que s'assembli amb allò, ja tornem a activar amb l'altre trauma. Vale? Aleshores, què hem de fer? Eliminar aquell trauma, perquè si no, la part física que està causant aquell trauma no podrà tirar endavant. Jo, per exemple, vaig tindre un cas d'una senyora que tenia un càncer de fetge, estava molt enrabiada, molt enfadada amb la vida, per això va arribar al punt que va arribar, vale? I ella amb aquest aspecte, jo li deia que per què estava tan enfadada i tan enrabiada, no? Ella resulta que la ràbia, ella no sabia per què li venia, testant, mirant una sèrie de coses amb ella a veure que no li podia vindre, al final no em vam donar compte de que li venia per una part que amb ella li faltava un carinyo de la mare i estava enrabiada amb la seva pròpia mare que encara estava viva però que no s'havia atrevit a poder parlar amb ella. Vale? Aleshores, el primer que vam fer amb aquesta persona va ser treballar amb aquella emoció, que realment li va causar allò. Per a què? De què li va servir? Li va servir de moltes coses. Li va servir per millorar amb el seu càncer i, sobretot, li va servir per una cosa molt important, no? Que 20 anys després es va poder sentar amb la seva mare a poder parlar de realment quin era el trauma que ella tenia i què és el que li passava i per què s'havia trobat així fins aleshores, no?
Aleshores, aquí el que hauríeu d'entendre és la importància que realment té la nostra part emocional en el nostre cos i sobretot la nostra ment, perquè el nostre cervell és un ordenador. Ell deriva les coses cap als òrgans on realment li fan falta. Vale? Els pilars moltes vegades, però bueno, ja ho sabem, quan ens falta un pilar, quan estem malament, quan ens fa mal un genoll, depèn de quin genoll, per masculina, per femenina, vale? Què vol dir? Que ens ha faltat un pilar allà, aquell pilar d'alguna manera ens ha decebut o no ens ha donat el que nosaltres voldríem, vale? I nosaltres allò ho considerem com un fallo. Vale? Com que ho considerem com un fallo, què passa? Em fallen els genolls, em va malament, vaig coix, vaig coix per què? Perquè aquesta part d'aquí no m'ha estat responent. Vale? Igual que l'esquena. Jo vaig tindre el cas d'un senyor que tenia un mal d'esquena i recordo que tal com va entrar a la consulta, en vez de lo que eren càrregues emocionals, en aquest senyor el que tenia eren càrregues econòmiques. I sé que tal com va obrir la porta, el primer que li vaig preguntar va ser què és el que ens poden o poder pagar. Vale? Aleshores ella em deia, jo no, el que passa és que he avalat el meu fill i no sé si ell podrà pagar. Vale? Això és el que a ell li preocupava. Què vam fer? Vam treballar amb aquella emoció i només treballant amb aquella emoció el 50% del mal que ell tenia a l'esquena hi havia passat. Perquè el que li estava causant era la emoció. L'altre 50% era físic de la emoció que li havia causat durant tot aquest temps. Perquè feia molt temps que l'arrossegava. I al final se li va convertir en físic. Però realment el que tenia era emocional, tenia una preocupació emocional que li estava portant amb aquella causa perquè li fes mal l'esquena. Bueno, amb aquell senyor amb quatre sessions va quedar la mar de content i el primer dia ja va sortir d'allà que ja pràcticament ja no coixeava. Vale? I ell després ho deia, que si no haguéssim treballat aquella emoció, ell continuaria estant malament d'esquena. Per què? Perquè era el seu punt feble. A més, era una persona gran, germà gran, responsable i des dels 9 anys tirant del carro de tota la família. Clar, arribem als 60 anys, l'esquena ha d'estar trinxada. Vale? Per què? Perquè vam estar arrossegant durant molt de temps. Realment, a vegades, nosaltres som els culpables d'emmalaltir. Sí, però ho he dit abans, per les nostres actituds. Jo conec gent, per exemple, que s'han sanat càncers només canviant la seva actitud, inclús donant-li les gràcies a aquelles cèl·lules cancerígenes per la nova vida que li han mostrat. I s'han sanat soles, sense cap ajuda de cap metge, sense cap quimioteràpia, sense cap radioteràpia. I algun conec inclús sense cap terapeuta. Per què? Perquè ha fet un treball a consciència. Ha sabut quina era la causa que li havia provocat l'enfermetat. Ha sabut què és el que l'ha portat fins allà. Vale? Però hem de ser nosaltres els que realment, conscientment, vulguem fer amb el canvi. Perquè si no volem fer amb el canvi, no el farem. Jo m'he trobat amb gent que de la consulta ja et diu, bueno, és que jo tinc un càncer de pulmó i vull que m'ajudis. Vale, molt bé. Fumes? Sí, dos paquets cada dia, doncs què hi fas aquí? Estàs fent radioteràpia? Sí, quimioteràpia també hi fumes? Sí, dos paquets cada dia. Vale, doncs continuem fumant. Aleshores què hi fas aquí? Jo no et puc ajudar. A veure, jo sempre he dit que nosaltres tenim un 33% amb tot. Vale? El terapeuta té un 33% que sempre ha de posar el seu 100% a tope. Vale? El pacient també té un 33% del que també ha de posar el seu 100%. I l'altre 33% és de dalt. Aleshores, si nosaltres, el nostre 33% va unit amb el del pacient, a dalt se ho pensen. Però si nosaltres només posem un 33 i el pacient va per lliure, a dalt també s'ho pensen. Vale? Aleshores, depèn de l'actitud que tinguem, farem una cosa o una altra. També s'ha de dir de que cadascú tenim el nostre contracte firmat
i no sabem fins quan. A vegades els terapeutes tampoc són déus. Ens pensem que bueno, anem allà i tal, que ens salvarem la vida. Salvaran la vida si et toca que et salvin la vida. Si et toca marxar, no te la salvaran, no? I això és així. El que passa és que la nostra mateixa por i les nostres mateixes ganes de viure ens fa delegar la nostra responsabilitat a una altra persona. Però realment el responsable de la nostra vida som nosaltres mateixos, no els altres. El que passa és que l'ésser humà som massa egoista i és més assequible i d'alguna manera més còmode de dir és que la culpa la té fulanito de tal. Vale? En vez de dir, no, és que la culpa és meva perquè jo reconec que he comès un excés amb això, o amb això, o amb allò. Vale? Costa bastant reconèixer les coses, perquè el fet de dir jo reconec això vol dir el fet de jo m'he equivocat i jo no em puc equivocar. I a mi de ben petit sempre em deien que equivocar-se és de savis i rectificar temps també. Vale? Perquè si no ens equivoquem no sabrem mai què és el que realment podem fer bé o no podem fer bé. A Egipte ja existia la dualitat fa 12-15 anys. Ja tenien una part del que realment era bo i una altra part del que realment era dolent. La damos en castellano. ¿Vale? ¿Por dónde iba? Que ahora me... Egipto. Vale. Eso. En Egipto hace 12.500 años ya existía la dualidad. ¿Vale? Ya tenían que saber realmente qué es lo que realmente estaba bien, lo que realmente estaba mal. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido la dualidad, hubiera mandado la parte mala o hubiera mandado la parte buena. No sabríamos nunca si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Por eso tienen que existir las dos partes de la dualidad, el yin y el yang, la luz y la oscuridad. ¿Vale? Entonces, nosotros discernimos, unos se sienten más cómodos trabajando en el lado oscuro, lo respeto, ¿vale? Otros se sienten más a gusto trabajando en el camino de la luz, como soy yo y como muchos de mis compañeros, ¿vale? Y ahí es donde realmente encontramos toda la ayuda. Claro, la podemos encontrar también del otro lado, pero luego ya sabemos dónde vamos a ir, ¿no? Luego hay también dentro de nuestras enfermedades el tema karmático, ¿vale? Si realmente a veces decimos, es que a mí me está pasando esto y lo otro y lo otro y lo otro, y yo qué habré hecho para yo merecerme esto que me está pasando, ¿no? Quizá en esta vida no, pero es que estás pagando el karma de la otra. ¿Cómo? Sí, es que estás pagando el karma de la otra vida, porque tú en otra vida, a esta persona, hiciste esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Es como hay una leyenda también de que se dice, por ejemplo, que los peluqueros antiguamente eran cortadores de cabezas. Y ahora el karma que tienen que pagar es arreglando todas las cabezas que cortaron en aquella entonces. ¿Vale? O sea, la ley del karma siempre vuelve. No en esta vida. A ver, lo que se hace en esta vida también se paga porque yo he visto muchas cosas, he visto gente a mi alrededor, incluso lo digo por temas familiares también, y os puedo asegurar que lo que hacemos aquí no nos vamos de aquí sin haber pagado. Como dice aquel, la vida es un restaurante. No te vas de aquí sin pagar lo que has consumido. ¿Vale? Entonces, si es como un restaurante y te vas de aquí sin pagar lo que has consumido, mal vas, ¿vale? Primero paga, después te vas. Y eso normalmente es así. Primero pagas. Y si te has pasado de listo, quizá pagues intereses también, ¿vale? Pero todo se tiene que pagar. Entonces, todo lo que hagamos en verso positivo nos va a venir en verso positivo y lo que hagamos en verso negativo nos va a volver en verso negativo. Va a depender de nosotros. El poder está aquí. Si yo estoy pensando negativamente en que cuando salga de aquí voy a tener un accidente de coche, seguro que en la primera rotonda que cruce me voy a dar un piñazo. ¿Vale? Pero si pienso que, bueno, que mañana me voy a ir a la playa, que voy a estar bien y que voy a pasar un día fabuloso, pues seguramente sea así. ¿Vale? Llega a la playa, no tenga ningún accidente y pase un día fabuloso.
Eso es lo que pasa con nuestro pensamiento y nuestro cuerpo. Cuantas más preocupaciones tenemos, peor. Yo el otro día estuve leyendo una cosa bastante curiosa que me gustó mucho, que fue de que había un poblado de la Arabia Saudita que vivían 120 años. ¿Vale? ¿El secreto cuál era? La felicidad, no enfadarse, sonreír y una cosa muy importante, la que no tenemos en Occidente, el estrés. No estrés, ¿vale? Nos estresan por nada, pero por nada. ¿Claro? Las mujeres hasta los 60 años dan a luz. Y no estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de desde aquí. Desde aquí. Pero, ¿qué pasa? Que, como estamos aquí en Occidente, estamos dentro de lo que hemos dicho antes, de un materialismo, de un consumismo, pues no nos permitimos el hecho de vivir nuestra vida, vivir nosotros y ser felices nosotros. Porque nos preocupa más el poder comprarnos el coche, como he dicho antes, o el poder comprarnos la casa, porque para nosotros es más importante poder aparentar delante del vecino que soy igual que él, a no que soy inferior que él. Pero es que el que no tengas las mismas propiedades que él, no quiere decir que tú seas inferior a él. Quizá tú te sientes inferior, pero el inferior es él. Él depende de un material. Él depende de poder enseñar a los demás lo que él tiene. ¿Vale? Pero a ti no te hace falta tanto. Eres más humilde. Por lo tanto, ¿quién es más rico? ¿El que más tiene o el que menos tiene? ¿Vale? Yo recuerdo un curso que di en Barcelona y cuando fuimos a desayunar, un señor que había por la calle, le pedí fuego y me llamó la atención el hecho de que ese señor iba recogiendo cartones y no me dio fuego, me regaló un mechero. Yo me sentí muy inferior a él, porque yo le estaba pidiendo fuego a él y él, que era el que menos tenía, era el que más me estaba dando a mí. Sé que cuando llegué a la clase hice referencia a esto, porque para mí fue algo muy grande, ¿no? El ver de que el que menos tiene es el que muchas veces da. Y sin él querer, me dio una lección. Ya no por cosas, sino el hecho de ver el gesto. ¿Por qué? Por lo que decimos antes, porque estamos más preocupados de a ver qué es que le puedo quitar al otro, a ver si a este lo pueden echar de aquí del trabajo y me coloco yo en su sitio, ¿vale? Todo eso nos está llevando a enfermar cada día más, porque nuestra mente no está tranquila. Está continuamente trabajando, manipulando para aquí, para allá. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahora tengo que ir aquí. Ahora tengo que fastidiar a este. Ahora tengo que ir a ver al otro que no me cae muy bien, pero bueno, voy a hacer el papel. Nos estamos autoengañando. Estamos autoengañando nuestra conciencia. Estamos autoengañando nuestro cuerpo. Que lo engañamos. Que luego a la larga, él dice, estoy aquí. A mí no me engañas, estoy aquí. Esto que tú pensabas en aquel momento ahora se ha convertido en esto. ¿Vale? Entonces, hay que saber realmente y tener conciencia de lo que realmente deseamos a los demás y lo que queremos. ¿Vale? Yo siempre he partido de una base muy importante y quizás la que siempre me ha llevado un poquito hasta aquí, ¿no? Que es lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás y como me gustaría que me trataran a mí, tratar a los demás. Lo que pasa es que eso a día de hoy, el hecho de decir soy buena persona y te puedo ofrecer ayuda, parece que seas tonto. Porque claro, todo el mundo va a pisar el uno al otro. Y en cuanto encuentran una persona de que está dispuesta a ayudar, mira, este es tonto, me voy a aprovechar de él. Una cosa es ser bueno, la otra es ser bobo. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre una cosa y la otra. Pero es eso, o sea, estamos en una sociedad de que estamos tan putrefactos por dentro de alguna manera, que no nos damos cuenta que estamos entrando en un rol equivocado. Entonces,
Para nosotros no enfermar de la manera que estamos enfermando últimamente mucha gente, ¿vale? Tenemos a día de hoy en la medicina hay muchas cosas para mejorar, pero dentro de nuestro mundo hay un mundo ayurvédico, hay un mundo vegetariano, hay un mundo vegano, hay cantidad de plantas, ¿vale? Como mañana vendrá Pamies, que vive a 50 kilómetros de tren, en Balaguer, y está haciendo una gran labor porque está curando a mucha gente con sus hierbas medicinales, porque realmente lo que vende son hierbas medicinales. La industria farmacéutica ya utiliza las hierbas, pero no es el mismo tanto por ciento, en un 1%. ¿Vale? Todo lo demás no sabemos lo que es. En cambio, yo prefiero la hierba, porque sé que la hierba, esa específicamente para eso, me va a ayudar en eso. No me va a perjudicar otras cosas. ¿Vale? No me voy a tomar un medicamento que me va a ayudar, por decir algo, para mejorar el riñón, pero me va a fastidiar el hígado. ¿Vale? Entonces luego ya me medicarán para el hígado. No, vamos a buscar un remedio para el riñón sin que nos afecte al hígado. ¿Vale? Tenemos, yo cuando viene algún paciente que me dice que tiene cáncer, lo primero que le pregunto siempre es qué dieta lleva, qué es lo que está haciendo, qué es lo que come. Si realmente lo que está comiendo le está provocando una acidez o es que está alcalino. ¿Vale? ¿Por qué? Y hace 85 años, el primer señor que le dieron el Nobel de Medicina en Oncología, ese señor ya dijo que nuestro cuerpo tenía dos partes, una ácida y una alcalina, y cuando la ácida se altera produce células cancerígenas, si estamos alcalinos no. ¿Vale? A día de hoy todo eso la medicina parece que ahí lo ha olvidado, ¿vale? Y no damos importancia a eso. Solo hay 3, 4, 5 hospitales en toda España que realmente tú, cuando estás enfermo, lo primero que hacen es preguntarte ¿qué comes? Esto, esto, esto y esto fuera. A partir de hoy, dieta mediterránea. Hombre, pero sí, sí, dieta mediterránea. Un vasito de vino comiendo, un vasito de vino cenando, tus ensaladitas, carnes blancas una vez a la semana, fuera el café, fuera los ácidos, fuera el tabaco, fuera las carnes rojas. Eso en la medicina realmente no nos lo explican. Y deberían explicárnoslo, porque es muy importante, porque si nosotros tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo esté alcalino y no ácido, prácticamente va a ser imposible que suframos un cáncer. Pero si le damos más aire a la parte ácida, sabemos que continuamente vamos a estar allí ácidos, y si no tenemos un cáncer hoy de una cosa, la vamos a tener de otra. ¿Vale? Por eso digo de que nosotros tenemos mucha culpa de enfermar. ¿Por qué? Porque tenemos... Antes no había información de nada, porque no teníamos información. Teníamos que ir a una biblioteca, como hay aquí, y ir a la biblioteca y rompernos la cabeza toda la tarde estudiando, mirando cosas. A día de hoy lo tenemos muy fácil. Tabla alcalina de alimentación, pum, internet, pam, ala, venga, imprimir, ya está, colgada en la nevera. Pero como tenemos pereza, ordenador, darle a la tecla para colgar esa de eso y continuar viviendo ácidos, pues bueno, pues continuamos viviendo ácidos. Luego cuando estamos enfermos, entonces vamos a buscar esa alcalinidad. Pero de mientras estamos bien, ¿para qué ir a buscarla? El día que me toque ya la iré a buscar. No. Estás haciendo enfermar tu cuerpo. Yo, por ejemplo, miro de llevar una dieta equilibrada. Claro que me gusta la carne, me gustan las carnes rojas, me gusta todo, pero una vez a la semana, sin exceso. No quiere decir que no puedas comer de nada. No, no quiere decir eso. Quiere decir que puedes comer de todo con moderación. Es como el que se toma una copa de coñac después de comer. ¿Le va a hacer daño una copa de coñac después de comer con un café? No. Pero si se toma 4 al cabo del día, pues sí, porque una copa de coñac solo al cabo del día no le va a hacer daño. ¿Vale? Entonces, es eso, es el equilibrio que nosotros queramos llevar. Por eso tenemos que tener un equilibrio emocional entre nosotros mismos, para que ese equilibrio emocional que nosotros tenemos no afecte a nuestro cuerpo. Porque si estamos alterados, nos va a afectar.
Si estamos bien, no nos va a afectar en nada. Entonces, la decisión es nuestra. El tiempo que estamos aquí en el planeta, ¿cómo queremos estar? ¿Bien o mal? ¿Queremos estar sanos o queremos estar enfermos? Yo, por ejemplo, el otro día tuve un señor de 83 años que me venía que le dolía la espalda, no, que le dolían las cervicales. Digo, vale, muy bien. Digo, pero es que, claro, me lo miro y le digo, pero es que no paras. Y me dice, ¿cómo que no paro? Digo, hombre, yo a tus 83 años ya querría estar variando los almendros como tú y luego quejarme de dolor de espalda. 83 años el caballero. Y se quejaba de que tenía una pequeña hernia en la espalda porque es que no podía variar bien. A ver, que tienes 83 años, que ya no estás en edad de variar. Pero a ese señor lo sacas del campo, lo matas. Porque es su vida. ¿Vale? Pero ese señor lo es, y eso le decía, oye, yo firmo ahora mismo donde hay que firmar para llegar a los 83 años y estar variando al menos. ¿Dónde hay que firmar? Claro, este señor ha llevado una vida, no sedentaria, pero sí que ha llevado una vida, pues, su trabajo, su familia, su campo, su comida, que ahí es otra. Este señor, ¿qué pasa? Todo lo que come, natural del campo. Sin tratos, sin herbicidas, sin fungicidas, sin historias. Completamente natural. Nosotros ahora vamos y compramos y ¡oh, qué tomates más buenos! Sí, llevan 6 meses en una cámara. ¿Vale? Y son buenísimos, pero llevan 6 meses en una cámara. ¿Vale? ¿Miramos realmente lo que comemos? No, no lo miramos. También hay una parte de la enfermedad que tenemos por cosas que comemos y por cosas que ingerimos. No tampoco todo es farmático, ni tampoco es emocional, ¿vale? Sino también hay cosas que realmente las comemos y las vemos. Pero, ¿leemos realmente lo que comemos? ¿Somos capaces de pararnos a pensar? Yo a veces, mi mujer me dice, me hace vergüenza ir a comprar contigo, ¿no? Porque yo cuando me voy a comprar, depende del qué, pues saco mi péndulo. Saco mi péndulo. Y testo si eso realmente lo debo de tomar o no lo debo de tomar. Testo realmente si eso me va a sentar bien a mi cuerpo o no va a sentar bien a mi cuerpo. Claro, eso todos no lo podemos hacer, ¿no? Porque ahora imagínate que vamos todos ahí al supermercado. A ver, el cajero lo primero que nos va a decir va a hacer, oye, ¿qué pasa aquí, no? Pero sí que realmente no tenemos este péndulo. ¿Vale? Pero los que estamos un poquito más evolucionados, tenemos otro péndulo, que es este de aquí, ¿vale? El cual también tendríamos que saber hacer ese péndulo. Perdón, ¿qué digo el péndulo cuando vas a... Pues depende, si el péndulo, por ejemplo, me dice que es bueno, me lo tomo. Si el péndulo me dice que no es bueno, no me lo tomo. Y normalmente no suele equivocarse, normalmente, ¿vale? A veces lo podemos sugestionar nosotros queriendo que nos dé una respuesta, pero si nosotros somos capaces de estar en blanco, él nos dará siempre la respuesta correcta. Yo el otro día, por ejemplo, fui a comprar un canario con mi hija, ¿vale? Y habían dos canarios. Y me dice, papá, ¿quién agafemos? El primero que me miré ya me gustó, y el segundo me decía que no. Digo, vamos a salir de dudas. Puse el péndulo, efectivamente, el primero que me decía que sí era el que tenía que coger, el que me decía que no, no. Lleva un mes en casa, no se callan todo el día. ¿Vale? Entonces mi hija luego me decía, papá, esto del péndulo acierta, ¿eh? Y digo, sí, claro, pero depende en qué, ¿vale? Nosotros ahí tenemos que saber cuál es nuestro sí, cuál es nuestro no y cuál es nuestro neutro, ¿vale? Cada persona lo tiene de diferente manera, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi sí lo tengo a la derecha y mi no lo tengo a la izquierda y mi neutro para adelante y para atrás. Lo primero que hem de prendre es saber comprar, ¿por qué no? A saber de comprar, sí. Abans de menjar. De menjar, és el que jo ara deia, no? Uh-huh. Si, no con el péndulo, però si tenemos este mental que lo sabemos hacer ir de la misma manera que este,
que tú le dices que te dé tu orden, cuando llegas delante de un producto, te plantas delante del producto y me preguntas, ¿debo tomarlo o no debo tomarlo? Pues que eso es muy difícil, ¿eh? Claro. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo con bastantes problemas digestivos y por las mañanas iba muy descompuesto y descubrí que era la leche de vaca. Llevaba como 3 años con el problema y no daba con él. Y cuando empecé a aprender a hacer servir el péndulo, recuerdo que dije, una de las cosas que voy a probar a ver si realmente esto del péndulo funciona es con esto. Y me planté delante de todas las leches de vaca y en todas las leches de vaca me decía que no. Bueno, vamos a irnos a las naturales. Miré la de arroz me decía que no. Miraba la de soja con vitaminas y no sé qué, menos. ¿Vale? Y al final me voy a la avena y ahí el péndulo se volvía loco. Desde que tomo leche de avena, todos mis problemas digestivos se han arreglado. Voy como un reloj al lavabo y ya no voy descompuesto. La de soja no acaba de funcionar. Depende de para qué persona. A mí, por ejemplo, a mí no me va bien. Hay gente que sí que le irá bien la de soja, habrá gente que no le irá bien la de soja. Habrá gente que no le va bien la de soja y le va bien la de arroz. Yo la de arroz, por ejemplo, no me iba bien porque pregunté por qué no me iba bien y era porque me haría ir demasiado restreñido. Entonces tampoco me convenía. ¿Vale? Entonces necesitaba un punto medio. ¿Cómo encontré mi punto medio? Con la avena. ¿Vale? Por eso que una de las cosas que realmente tendríamos que saber hacer es saber comprar y saber qué es lo que compramos. ¿Vale? Esa sería una de las claves, aparte de lo que ingerimos y de lo que pensamos y cómo lo gestionamos. ¿De qué manera luego nos podemos curar nosotros mismos? Pues de muchas maneras. Como hemos dicho antes, una de las maneras es dando gracias a la enfermedad. Si nosotros aceptamos la enfermedad y queremos ayudar a que ella se vaya y a darle una libertad, porque es lo que estamos haciendo, una vez la enfermedad se va de nuestro cuerpo y nos estamos librando de ella y a ella la estamos dejando libre de nuestro cuerpo, ¿no es? Es ahí donde nosotros entramos. ¿A cómo lo queremos hacer? ¿De qué manera? ¿Vale? Otra también es con un cambio de actitud. Si sabemos que, por ejemplo, pues chillamos mucho, sabemos que nos enfadamos y tal, sabemos que al final vamos a acabar sufriendo de hígado, igual que el que sufre de las tiroides, el que muchas veces te viene que sufre de tiroides y tal, yo siempre le digo, ¿qué es lo que estás intentando decir y me puedes decir? ¿O qué es lo que dices y no te escuchan? ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestro cuello es el habla. Cuando nos afecta al habla, es que hay algo que quisiéramos decir y no podemos decir, o hay algo que estamos tan hartos de repetirlo que no nos escuchan. ¿Vale? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Yo siempre he dicho que para mí el hipo es que vivimos en el pasado. Por eso tenemos depresión, por eso estamos hipo. ¿Vale? Porque estamos allí. Aún no hemos venido de allí, estamos allí. No hemos llegado a este punto. Y cuando estamos hiper es porque yo estoy aquí, quisiera llegar allí y no sé cómo voy a llegar allí. ¿Vale? Nos preocupa el futuro. ¿Por qué? La persona está hipertiroidea, ¿por qué motivo? Porque no para de trabajar, está súper estresada, se ha planteado una meta, se ha planteado, pues yo qué sé, por decir algo, en 10 años voy a pagar el piso. Y le da igual trabajar día y noche. Si dentro de 12 está enfermo, es igual, él ya acabado de pagar el piso. ¿Vale? Se queda y sense pis. Eso es como un proverbio que hay que dice que los occidentales nos preocupamos mucho de trabajar para tener y luego realmente no disfrutamos y no tenemos nada y hemos perdido la salud. ¿Vale? Entonces yo creo que allí hay que hacer recesos muy importantes para saber qué es lo que realmente nos conviene o no nos conviene. Yo, por ejemplo,
Yo me pongo como ejemplo, yo hasta ahora he estado 2 años, Ángel lo sabe y mucha gente lo sabe, en estos 2 años he hecho más de 240.000 kilómetros, he recorrido toda Cataluña, he trabajado en las 4 provincias, me he dado a conocer en las 4 provincias, he estado en 4 centros a la semana, saliendo 5 días a la semana fuera de casa, haciendo cada día una media de 400 kilómetros. Y ha llegado un punto de que he dicho, basta, basta. A ver, tengo esto pagado, esto también. Mis hijas están creciendo, no las estoy disfrutando. Tengo mi mujer, tengo una vida. ¿Qué es más importante para mí? ¿El tener dinero y el tener un Ferrari aparcado en la puerta o disfrutar de mi familia y disfrutar de lo que realmente me importa? ¿Ahora qué he hecho? Ahora de los 5 días que salía, solo salgo uno. Uno. Y tengo bastante. Los demás días estoy en casa. ¿Por qué? Porque a mí me compensa mucho más poder ir a buscar a mi hija al colegio, hablar con ella y que ella me explique qué es lo que ha hecho aquel día en el colegio, que no salir a las 6 de la mañana, sí para ganar un sueldo, para traer el dinero a casa, lógicamente, pero llegar a la 1 de la noche cada día, y luego cuando llega el sábado resulta que tu hija se te planta delante y dice, coño, ¿cómo has crecido esta semana, hija mía? ¿Vale? ¿Por qué? Porque me he perdido 10 días de su vida, porque no he estado allí. Ahora no noto la diferencia de cuando crece o no crece, porque como estoy cada día en casa. Entonces, por eso es nuestro cambio, depende de nuestra actitud. Si yo seguramente, si yo hubiera continuado trabajando esos 5 días a la semana, haciendo los 2.000 kilómetros cada semana que estaba haciendo, pues sí, posiblemente en vez de tener un piso tendría una casa con piscina, pero estaría fastidiado, ¿vale? O fastidiado de la espalda, o fastidiado del hígado, o fastidiado del estómago, porque resulta que la situación que estoy viviendo no la acabo de digerir. ¿Vale? Como no la puedo acabar de digerir porque no me parece bien, porque yo quiero otra cosa, pues voy a acabar sufriendo el estómago. ¿Vale? Entonces nosotros allí es donde realmente tenemos que saber poner los frenos. Que muchas veces no los sabemos poner, por ese motivo. Ostras, mira tú, que ahora estoy trabajando aquí, estoy trabajando allá, y salgo tantos días y estoy ganando tanto. ¿Vale? Eso es muy bonito. ¿Vale? Pero no es todo. Porque cuando nos vamos de aquí, y yo hablo por experiencia, yo ya no tengo padres desde hace 20 años, ¿vale? Y hablo por propia experiencia. Nadie se lleva nada de aquí. Nadie. Estamos toda la vida peleando y sufriendo para pagar el piso. Y cuando acabamos de pagar el piso, nos vamos a otro lado, ¿vale? A pagar otra hipoteca. Y luego resulta que el hijo que viene detrás, el piso de papá es viejo, no me gusta, va, a tomar por saco, me compro otro. Y tú resulta que te has tirado toda tu vida sufriendo para dejarle un techo a tu hijo, y luego resulta que no le gusta el piso porque es viejo y se lo vende y se compra otro. Pero tú has estado toda la vida sufriendo allí. Y a fin de cuentas, ¿para qué has sufrido? No te has llevado el piso, ni la cuenta bancaria, ni la ropa que llevas puesta allí. ¿Qué te llevas? Lo que has vivido aquí. Y no lo que has vivido aquí, sino lo que te llevas aquí. Porque no te vas a llevar nada más que el cariño, la amistad, la comprensión de tu familia, la comprensión por los demás, el amor por los demás, las buenas acciones que hayas podido hacer por los demás, lo que los demás te hayan podido ayudar a ti. Todo eso sí que te lo vas a llevar aquí. Te vas a llevar el recuerdo del bautizo de tu hija, o la primera comunión de tu hija, o el día que te casaste, o el día que conociste la primera novia, ¿vale? Todos esos recuerdos sí que te los vas a llevar, porque te los llevas interiormente tú, en tu alma. Pero todo lo que es material, si todo se queda aquí, todo, el móvil, las llaves, todo, no nos vamos a llevar nada. Y estamos empeñados en hacer una supermaleta, porque el día que nos vayamos al otro lado, poder coger esa maleta. Si no nos la vamos a llevar, la maleta se va a quedar aquí. Nosotros sí que nos vamos a ir. Depende de lo que hagamos hecho, vamos a ir a un lado o vamos a ir a otro. Los que crean, ¿vale?
Yo estoy haciendo los deberes para ir al lado donde tenga que ir. No quiero equivocarme. No vaya a ser que después de repetir tantas vidas aún tenga que repetir otra. No, ya no. ¿Vale? Es como la foto aquella que sale un niño que viene de otro planeta. ¡Otra vez en la Tierra! ¡No! Eso me pasa a mí también, ¿no? Otra vez en la Tierra, ya no, ¿no? Realmente hay un infierno y hay un universo. ¿Os lo habéis parado a pensar alguna vez? El infierno es este. Ahora, el infierno es este. El universo es cuando nos vamos. ¿Por qué? Porque aquí estamos dentro de un infierno, como he dicho antes, de materialismo, de consumismo, de trabajar, de esclavitud, de manipulaciones, ¿vale? ¿Por qué? Los políticos nos manipulan, el trabajo nos manipulan, ¿vale? La sociedad de consumo. Es una sociedad de consumo, exactamente. Hay que huir. Exacto. De consumo. Si puedes vencerla, ya estás. Ya estás. Claro. Entonces, si entramos dentro de ese consumo, no vamos a parar nunca. Nunca. Porque nunca vamos a tener bastante. Nunca nos va a parecer suficiente lo que tenemos, porque el ser humano de por sí es egoísta y es inconformista. Es que además lo que tenemos es que somos inconformistas, ¿vale? Ahora tengo un coche, ahora no lo quiero blanco, ahora lo quiero rojo. Mira, ¿vale? Mira, yo tengo un Seat Panda, que lleva 100.000 kilómetros. Mi hijo tiene un BMW y yo voy más lejos que él. ¿Por qué? Porque a veces no tiene gasolina para gasolina. Eso es así, ¿vale? Por eso que... Porque a veces es lo que decimos, el querer tener más y el querer aparentar más, a veces no es que seas más, eres menos. Es como usted, ¿no? De que dice que va más lejos con su coche que su hijo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque eres más humilde, vas por debajo y has... Exactamente. ¿Por qué? Porque no entras dentro de ese juego. Lo que pasa es que estamos mal. Claro, es que nos cuesta de decir, no, yo aquí no entro, o aquí tampoco. Yo me acuerdo cuando salieron las televisiones de pantalla plana, estas estrechitas y tal. Yo hace 3 meses que me compré una, que me he estado esperando 3 años para no tener que pagar 1.500 euros por una tele, porque lo encuentro una tontería. 3 años después te la compras por 200 o 300 euros. Ahora, si me la quiero comprar al momento para decir, mira qué tele más bonita que acaba de salir, paga. Claro, paga. ¿No quieres pagar? Espérate, ¿eh? ¿Te funciona la que tienes? ¿Para qué quieres otra? Pero no, es que ha salido este modelo y yo quiero ese modelo. Y en ese consumismo que estamos entrando es lo que realmente nos está haciendo enfermar. Por nuestra mente, lo que he dicho antes, que el estrés... La envidia, sobre todo la envidia. La envidia es una de las cosas que a día de hoy está a flor de piel, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes, que la envidia nos lleva al consumismo. La ira y la rabia por los demás, porque él tiene esto y yo no puedo, que se fastidie. Claro, todo el mundo va cargado energéticamente. Claro que todo el mundo va cargado energéticamente. Todo el mundo está cargado. ¿Pero por qué? Por las iras, las cosas que dice el otro, la rabia del otro, la mala leche que hay aquí en este trabajo, ¿vale? La mala vibración que deja ahí el conductor del camión que lleva 14 horas llevando el camión y ya está, que ya tiene ganas de llegar a casa, ¿vale? Todo eso también nuestro cuerpo lo recibe. Luego también estamos cansados, nos encontramos mal, nos duele la cabeza, nos duele la espalda, ¿eh? Porque como llevamos una carga emocional encima que no nos toca, y vamos acompañados, como yo digo. ¡Eh, venga va, colegas, vámonos de paseo! Y luego resulta que llegamos a casa y estoy súper cansado. Claro, si llevas un montón de colegas encima, que no veas. ¿Vale? Entonces, es eso. El hecho de que la gente, si mejoráramos, mejoraríamos mucho en muchas cosas. El secreto lo tenemos nosotros. Nosotros mismos. En cómo queremos actuar y de qué manera queremos actuar. De la sanación energética, de la parte de sanación energética. ¿Cómo podemos sanar energéticamente? En muchos casos. Tenemos muchísimas terapias a día de hoy.
Tenemos la sanación energética, la sanación astral, la cirugía astral, tenemos el par biomagnético, tenemos el transpersonal, tenemos el GOM, tenemos la cromoterapia, tenemos un montón de herramientas, un montón de cosas para realmente mejorar nosotros. Pero el secreto está en saber qué es lo que nos conviene en cada momento y que al terapeuta o a la persona que vayamos sea lo suficientemente responsable, humilde y honesta para poder decir, yo en esto no te puedo ayudar, pero conozco quién te puede ayudar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a veces me viene gente para que la trabaje energéticamente para sacar malas vibraciones y la derivo a otra persona. Si me viene alguien que sé que le puede ir bien una sesión de par biomagnético o de polaridad, pues yo lo voy a derivar allí. Porque no quiere decir que un terapeuta lo pueda hacer todo y lo sepa hacer todo. Entonces ahí la viciamos. Cada uno es bueno para lo que realmente ha venido aquí. El carpintero a la madera y el paleta a la piedra. No podemos mezclar las cosas. Porque a la que mezclamos las cosas, mezclamos los términos. Entonces, yo creo que es muy bueno siempre saber, el terapeuta, sobre todo saber derivar. Es decir, yo no te puedo ayudar, pero te va a ayudar fundamentalmente de tal. O incluso, tienes que ir al médico. Que a veces cuesta. Es que tenemos que trabajar juntos los médicos. Que a veces cuesta, porque yo, por ejemplo, yo envío gente al médico, pero de médicos que a mí me envíen gente, me sobran dedos, me faltan dedos, me sobran. Tengo dos. Dos, me parece, con dos tengo bastante. Todo el resto de médicos no envían a nadie. Oye, que he ido a tal sitio. ¿Dónde has tenido que ir? Yo me acuerdo de una señora que me vino y le comentó a su médico que se había tomado el calanchoe, que había ido al PAMIS y se había tomado el calanchoe. Y resulta que el médico le dice que como si toma agua. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber trabajar los dos. Juntos. Yo, por ejemplo, me viene una persona con una fisura en una costilla, yo solo la puedo sanar si quiero, y en 3-4 días estará bien. Pero depende de dónde la tenga y de qué trabaje, yo no soy médico, yo no le puedo firmar una baja laboral. Tiene que ir al médico. Y aparte el médico seguramente le dará algún vendaje, le pondrá algún parche para sostenerlo a partir de los días que él esté de baja. ¿Vale? Pero es que yo sabes lo que hago. Yo le digo, ves al médico, y cuando yo te he dicho lo que tienes, vienes. Y luego lo arreglamos. Exactamente. Y es más fácil. Yo también lo hago eso. A veces, depende del qué, le digo al paciente, ve al médico, el médico que te dé un diagnóstico, y sobre el diagnóstico que te dé, haremos o desharemos. Si el médico es el que conoce el cuerpo perfectamente. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿nosotros qué pasa? Nosotros conocemos una parte espiritual y emocional, que es muy importante para trabajar dentro del cuerpo físico, que ellos realmente desconocen, ¿vale? Entonces, si ellos realmente trabajaran la parte emocional como la estamos trabajando los terapeutas o los sanadores, el éxito se multiplicaría con todo lo que tienen, ¿vale? Lo que pasa es que el problema es ese. El problema es, a veces también ahí entran un poquito los egos, ¿vale? Ahí entran un poquito... Una vez al médico le dije, oye, trabajamos juntos, tú escribes el libro, yo me voy a otro. Y ya está, yo escribí el libro. Claro. Pues escribes tú. Claro. Si tienes tanto que, pues tú, como si yo no existiera. Tú escribes tu libro y yo me voy a buscar a otro. Exactamente. Es que es así, o sea, a ver, uno tiene que escribir de lo que realmente sabe y el otro de lo que no. ¿Vale? Y el otro no sabe de eso y sabe de otra cosa, pues tiene que escribir de otra cosa. Lo que no puede pretender es, yo qué sé, un cantante de copla hacer canciones de rock. No le va a cuadrar, no le va a funcionar. ¿Eh? Eso. A mí me pasó un caso de una mujer que tenía varias cosas y una no se la podía quitar. Digo, vamos a descansar una semana, pero siempre tienes que decirme la verdad. Y al cabo de una semana me dice, oye,
que como no te vayas a enfadar, porque me he ido a otro y me ha curado. Digo, ¿estás bien? Digo, pues ya está. Pues ya está, pues contento. Digo, yo no conocía ese. Pues ya está. Sí, no, a ver, ahí la gente también entra un poquito a su libre albedrío, ¿no? A veces tú estás trabajando con una persona y a veces por lo que sea, pues han oído hablar de otra persona y se van a ver a otra persona. Sí, pero es que a veces no todo, lo que decía, no todo va bien para todos. Claro, claro. Cada uno es bueno en lo suyo. Tiene su energía y igual eso no convive y es otra persona que sigue. Yo, por ejemplo, conozco un señor, lo conozco un amigo mío, que es de aquí de la parte de Lérida, que saca los herpes con oraciones. Pero ese señor solo saca herpes. Y a este señor le digo yo, ¿vale? Saca el diente, ¿sabes cómo lo hace? Con un calcetín de un huevo. Se pone allí, le dice dónde lo tiene, le corto el calcetín, cose el huevo y se disuelve el diente. Pues técnicas de estas, pues hay muchas. Y la gente cada día la energía suya la transmite a través de la misma energía que transmite a mí yo. Exacto. Es lo mismo que la persona que, por ejemplo, saca las verrugas a distancia. ¿Vale? Yo conozco gente que tú la llamas por teléfono y le dices, tengo tantas verrugas, dentro de una semana llámame. Y al cabo de una semana te miras, no tienes ninguna. ¿Vale? Curioso, ¿no? ¿Cómo lo ha podido hacer? Bueno, es como el que sana con las manos y el que hace otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? Es un misterio. Es flipante. Es flipante. He hecho sensaciones a Madrid y por ahí, gente que me han llamado. Uno me dijo, oye, ¿qué habías hecho a mi mujer? Te voy a rematar. Dice, no, ¿por qué? Ahora pues estaba peñoncada, ¿eh? Y estaba terminado. Yo le dije, yo te lo voy a curar, yo le ayudaré a morir, porque se va. Los médicos han dicho que se va a curar. ¿Qué pasó? Que ella reaccionó a despedirse de todo el mundo, pero claro, se reaccionó a como era, que era una déspota, empezó a martirizarles a todos, y cuando acabó de despedirse, se murió. Bueno, es lo que pasa. A veces hay esa revifada de los 15 días post-morte, sí, que se dice antes, ¿no? Porque hay una reacción del cuerpo e incluso del alma, ¿vale? Para poder despedirse de los seres queridos. Yo tuve el caso de un amigo mío de Córdoba que había venido a los simposios, que ya no va a poder venir, pobre, porque le cogió un infarto de corazón, y él se quedó, ¿no? Allí. Y él decía en ese aspecto lo mismo que tú. Y otro me dijo, oye, deja a mi mujer como era antes, que era mejor que ahora, yo no la aguanto. Pues este amigo mío tuvo una reacción, o sea, él tuvo un infarto, después de estar una semana en coma inducido, despertó, se pudo despedir de toda la familia, de todos los amigos, fue a acabar de despedirse de todos, pedirle a su mujer, estando en la cama, su último baile, la cogió por la mano, y yo veía a Isidoro bailando con la Juana, él estaba tumbado en la cama, pero yo los estaba viendo cómo estaban bailando. Fue su último baile. Eso fue un viernes, el domingo se moría. ¿Vale? O sea, esas reacciones están. Bueno, espero que hayáis disfrutado de... Solo decir una cosa sobre la energía, para que haya aquí gente, que hay mucha confusión, mucha prepotencia con esto. Sí. Y de energía solo hay una, que es la del universo, la de Dios o como queráis. Luego cada uno le pone su nombre. Eso es así. Que luego dice que es mejor lo suyo. No, bueno, a ver, no se puede decir que todo es mejor, porque a mí cuando me preguntan, ¿tu terapia funciona al 100%? Yo siempre digo lo mismo, no. No, pero no me refiero a eso yo, que, o sea, uno dice, yo veo eso que digo que... Que son dioses. No hay nadie que sea Dios. No, pero eso, que si oyen, ese hace reír, ese hace esto, que es lo mismo uno que otro, es la misma energía. Es la misma energía, lo único que... Depende de cómo la canalizas. Sí, y luego uno pues la pone su nombre. Exactamente. Lo que pasa es que a día de hoy, ¿qué ha pasado? Que estamos en un punto de que todo lo estamos etiquetando. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, antes el chocheo de la abuela, ahora es el Alzheimer.
Sí. ¿Vale? Y antes era el chocheo de toda la vida de la abuela. La abuela está mal y se le está yendo la cabeza. Y ahora resulta que ya le hemos puesto la etiqueta del Alzheimer. Y el que no tiene la suficiente memoria para acordarse de las cosas, ahora resulta que tiene demencia senil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos etiquetando las cosas. Tal y como pasa en la medicina, también nos pasa dentro de nuestro mundo terapéutico de que hay el reiki tibetano, hay la sanación energética, hay no sé qué. Cada uno me pone la etiqueta, pero yo siempre he dicho lo mismo que dice este señor y estoy de acuerdo completamente con él. Para mí, solo hay una sanación, que es el árbol. Lo demás son todo ramitas. Que hemos ido sacando ramitas de aquí, de allá, pero realmente la sanación es el árbol. Yo, el ejemplo que os pongo, digo, mira, una pirámide, y arriba está la energía. Y todos los demás damos vueltas por abajo y tanto de esa energía. De esa energía, exactamente. Es fácil. Pues bueno, señores, gracias a todos por haber estado aquí.